Hace algunos días, la justicia revocó la cancelación de la matrícula a Cristian Pizarro, vocero de los colegios técnicos profesionales. Y resulta que este lunes, bueno, hace muy poco, el joven acudió a inscribirse nuevamente a su establecimiento, el Liceo Corporación Textil de Ñuñoa. Y en este recinto, unos 400 estudiantes habrían pagado más de lo debido por sus matrículas. Y además denuncian que otros 40 jóvenes se les negó la posibilidad de seguir sus estudios. Y queremos conocer justamente esta situación, los antecedentes de todo esto, y vamos a conversar con Cristian Pizarro, quien se encuentra junto a nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, de lleno, ¿cuánto cobraban por la matrícula hoy? Hoy estaban cobrando a los alumnos de cuarto medio 130.000 pesos y a los alumnos de primero a tercero medio están 120.000 pesos, están cobrando ya el establecimiento. Lo que está ocultando el establecimiento es que esto no es debido y lo máximo que se puede pagar es 1.5 UTM. También está ocultando que esto es voluntario, que este pago es totalmente voluntario y si el apoderado quiere, lo puede pagar. Es como un aporte al establecimiento. ¿Pero este colegio obedece a una administración delegada? Sí, estos son colegios llamados 3166. Los 3166 se componen, son 70 que quedan en Chile, y se componen básicamente de aportes directamente del Ministerio de Educación del Estado. La infraestructura, la implementación, todo depende del Ministerio de Educación. Solamente le pasa a un ente privado la administración de todo, de las plata y de cómo regular el colegio para poder distribuirla nuevamente en el establecimiento. Y lo que pasa aquí es que están tomando acciones que van fuera de sus estándares y no están dando a conocer la verdad de eso. Claro, yo quiero dar un paréntesis también que estamos conversando con Cristian, para que ustedes están en sus casas. Por ejemplo, la administración delegada que habla de la ley 3166 dice que la matrícula anual, lo establece directamente la norma, en enseñanza media se puede cobrar un máximo de 3.500 pesos. Exacto. Y que la mensualidad puede ser de 1.5 unidades tributarias. Y esto no necesariamente es voluntario, no se lo obliga al apoderado al cancelarlo. Pero 3.500 pesos, 120.000 es harta la diferencia. ¿Esto era una práctica constante? ¿Era todos los años así? Este año se elevó demasiado, con el concepto de que por el problema de la toma, por las pérdidas que había sucedido en la toma, ya en el año 2011-2010 era aproximadamente entre 50 y 60 mil pesos, ¿no? Tú no pagabas más y los podías pagar en cuotas mediante el año. Entonces igual era un poco elevado para el tipo de gente que tiene el acceso a los colegios técnicos profesionales, que son los dos primeros quintiles de la educación chilena, es decir, los dos primeros quintiles más pobres acceden a la educación técnico profesional y tú le estás cobrando 60 mil pesos. El gobierno sabe, entonces por eso está con el pago voluntario de 3.500. Este colegio se está excediendo los estándares y nosotros queremos tomar acciones legales ahora, queremos ver qué podemos hacer con esta instancia, con esta mentira que está dando este establecimiento, con la corporación que está sucediendo detrás. Ahora, a ti te dieron la opción de poder matricular en el establecimiento. Exacto. ¿Cuándo se va a hacer efectivo eso? El día de mañana yo ya voy a ir a matricularme. Hoy día me dieron un montón de excusas de que del horario de almuerzo y que no podía. Entonces, no pude al final. El día de mañana yo me voy a matricular, no hay ningún problema. El rector lo que comunicó fue que, claro, se podía uno yo me podía matricular. Hasta ahora lo que dijo el juez que era que yo sí me podría matricular, que el colegio me tenía que aceptar porque dio orden de no innovar. Eso significa que el colegio no puede hacer absolutamente nada, no puede tomar ni una determinación mientras está el proceso de investigación. Ahora yo quiero volver a mi establecimiento, quiero reformar todo lo que está pasando ya, y los sucesos que están sucediendo. Creo que el establecimiento se le ha salido de las manos. ¿Pero cobran 120.000? ¿Tú vas a pagar los 20.000? No, yo no voy a pagar los 120.000. Yo no los voy a pagar, yo voy a ir por los 3.500 pesos, por el tema voluntario. Yo creo que esto es un exceso totalmente grande. Hoy día también le preguntaron a mi rector, una periodista, de qué pasaba con estos cobres. Dice, no, es de Centro de Padres y es totalmente voluntario. Y buscaba un montón de excusas y se lo derivaba todo a Centro de Padres. Y dijo, no, sí es voluntario, sí es voluntario. Claro, se excusaba con que era voluntario, pero nadie del establecimiento tiene idea de esto. Nadie del establecimiento tiene idea de este cobro tan grande que se está haciendo y que aparte es voluntario. Y tú tenías familias ya que han pagado la totalidad o la mitad de estos 120 mil pesos. Ahora, ¿cómo van a abordar ustedes como grupo que reúne a los colegios técnicos profesionales durante este año? Porque esta era una temática, de hecho lo conversábamos delante en el canal, que a pesar de haber estado todo un año
la demanda estudiantil, yo por lo menos nunca escuché que dentro de alguna de las temáticas de discusión estuviera lo de la administración delegada de los establecimientos. Me da la sensación que esto no está en el conocimiento de ustedes. Es complejo posicionar la demanda estudiantil secundaria con la contingencia, con el tema de que los medios de comunicación se enfocan en los universitarios, con la demanda universitaria, con la educación gratuita. Nosotros también atacamos la superestructura y la malla curricular dentro de los establecimientos que está pasando en la educación secundaria. Imagina, a nosotros ya nos complica posicionar a la educación secundaria dentro de la demanda estudiantil, y mucho más nos complica posicionar a los liceos técnicos profesionales y un derivado que es los 3166. Entonces ha sido complejo, es un trabajo que se da día a día. Por lo menos yo he estado en el espacio de discusión, estuve en la reunión con el presidente Piñera, estuve en la mesa de trabajo con el ministro de Educación, poniendo este tipo de demandas de educación técnico profesional, educación artística, que está totalmente debajo de la mesa, y la última propuesta que nosotros recibimos del Ministerio de Educación sobre educación técnico profesional fue la eliminación de 21 carreras, y aparte el recorte de 26 horas técnicas. Entonces, las respuestas que hemos tenido de parte de la clase política han sido totalmente a matar la educación técnico profesional, a sacarla de este sistema y posicionar la educación privada, que sería llegar a los IP y los FT y las universidades privadas. Es donde nosotros terminamos. Si tú te das cuenta, en los IP y los FT van los dos primeros quintiles, nosotros vamos directamente a los IP y los FT, los técnicos profesionales, que es el sector más pobre. Terminamos pagando la educación porque no tenemos los conocimientos básicos y ni la malla curricular como para poder seguir avanzando y llegar a no sé, una Universidad de Chile, una Universidad Católica o un USAC. Ahora, ¿qué pasa con la cancelación de matrículas de algunos de los dirigentes o compañeros que estuvieron en la movilización el año pasado? ¿Se van a reincorporar? ¿Qué han sabido con ellos? La idea es que se reincorporen todos. Estamos llamando para que se acerquen. ¿La idea o se van a reincorporar? Es que algunos, muchos estudiantes del movimiento no quieren volver a sus liceos. La pasaron muy mal con la persecución política que se le dio dentro. Yo llamo a los estudiantes que se vuelvan a matricular a sus liceos, que tienen que volver, que tienen que perseverar con esto, ya que es un tema de que siempre estuvieron en su liceo y al final nosotros estamos pidiendo algo que es casi imposible, que la educación gratuita, algo que lo vemos, que lo soñamos todos los días. Entonces yo creo que hay que perseverar con eso y hay que volver a su establecimiento. Tenemos que dar el todo y dar la lucha por volver a nuestro establecimiento. Nosotros tenemos que estar ahí y poder hacer un cambio real y ganarle esta superinstitucionalidad que siempre nos pasa a llevar y tener una buena convicción para este año 2012. ¿Existe esa convicción? Sí, hay que crearla. Es complejo. ¿Pero unificada o no? Sí, estamos haciendo un nuevo lazo, eso es lo mejor, estamos haciendo un nuevo lazo con las universidades, con la educación superior, que entre el año 2011 había mucha división, había muchos conceptos erróneos entre nosotros, pero ahora estamos haciendo una nueva alianza entre ellos, con las universidades privadas también, y con los sindicatos. Con los sindicatos, el año 2011 lanzamos tres marchas con los sindicatos. Entonces ha sido bien bueno. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de esas palabras de Camila Vallejo, en fin, que hablan de que todo este movimiento por la educación prácticamente es como un movimiento político, amplio, diverso? ¿Ustedes son parte de eso como un movimiento político? Exacto, estamos creando una nueva política. Imagínate, de aquí a 10 años más, todos los estudiantes que estamos movilizados van a llegar a la política. Muchos estudiantes van a llegar a la política, van a llegar al Senado y van a querer cambiar este. Entonces, nosotros proyectamos esto un cambio general, un cambio, no solamente lo vemos a nivel educacional, lo vemos mucho más grande. ¿Y así como con candidatos para elecciones? Yo creo que sí, yo creo que muchos estudiantes universitarios se van a ir a las elecciones, como lo que pasa con Camilo. Entonces, muchos van a avanzar y van a seguir protegiendo este nuevo reto que se está dando a los estudiantes ahora, llegar a la política. Por mí, yo también quiero llevar la política más adelante, pero lo veo como un proyecto mucho más grande, un proyecto que al final lo voy a hacer más adelante, después de terminar mi periodo universitario. Yo creo que ahí voy a empezar a posicionar la política. Bueno, Cristian, quiero agradecer la presencia junto a nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y nosotros, de esta forma, con esta conversación, cerramos este espacio y los invito a seguir junto a la compañía de CNN Chile. Que esté muy bien.